7 meses. 7 meses haciendo todos los días videollamadas. 7 meses llorando, 7 meses sin poder dormir, literal. 7 meses de mal humor y 7 meses sin ver a Brisa. Estuve triste, estuve mucho tiempo triste pensando que no iba a ver a Brisa nunca más en la vida. Como que ya está, rip Brisa. Brisa, por si no saben, vive en otra provincia diferente a la mía. Entonces, por el tema de la cuarentena era mucho más difícil ver a Brisa que a otra persona. Y hace unos días se me dio la posibilidad de viajar. Yo pensé que nunca se me iba a dar esta posibilidad. Y se me dio la posibilidad de viajar por trabajo para hacer un proyecto que van a ver en unos días. No quiero spoilear mucho porque si no, no tiene sentido. Pero tiene algo que ver con los 3 millones. Y una persona, que no puedo contar quién es porque es parte del proyecto, me consiguió un permiso legal para poder hacer esto. Y nada, esta soy yo 7 meses después haciendo la valija para poder ir a Buenos Aires para realizar este proyecto y para ver a Brisa. Bueno, chicos, acá llegamos. Mirá. Llegamos, no me quiero juntar ahora. Quiero comer algo porque me estoy muriendo. Estoy destruida, él está destruido. Estamos buscando un lugar para comer, no conocemos mucho. Pero creo que vamos a ir a un Starbucks y pedir un sándwich y algo para tomar tranqui. Se me ocurrió un plan, una idea. Que no les conté la idea que se me ocurrió. Este cerebro piensa. Yo no quiero ir a tocarle la puerta de la casa Brisa. No quiero hacer eso porque va a ser sorprendente. O sea, se va a choquear y todo, no lo va a poder creer. Pero no va a ser tan choqueante. Después de ver lo que se me había ocurrido, una idea, es hacer una videollamada. Porque nosotras estamos todo el día, como dije, haciendo videollamada. La llamo y cuando la llamo yo estoy en su casa y ella va a decir, ¿dónde estás? Pero tampoco lo vi tan emocionante. Y después se me ocurrió ir a un supermercado cerca de su casa y decirle a Tini, a su hermana, que la lleve al supermercado para que la acompañe a comprar algo para un video. ¿Tú puedes creer la idea que se te ocurrió a tu hija? Es increíble esta idea. Tini le va a decir a Brisa que quiere cocinar algo, hacer un video de cocina pero agarrando ingredientes con los ojos vendados de un supermercado. O sea, va a agarrar algo Brisa y eso lo tiene que cocinar. Lo tiene que usar para una receta. Entonces le dije a Tini que meta esa excusa. Entonces a Brisa, para elegir las cosas, le va a vendar los ojos. Entonces cuando le venda los ojos, le venden. ¿Cómo se dice? Sí, le vende. No, porque no le va a vender sus ojos. Ah, tiene razón. Cuando le vende. Está bien dicho, le vende. Wow, yo no dormí toda la noche, por eso me cuesta pensar. Cuando le vende los ojos, porque le va a vender ojos, yo me voy a poner enfrente de ella. Y le voy a sacar el coso y voy a estar yo. Y Tini va a tener su cámara porque va a estar grabando el video. Y en realidad va a ser un video que me sirve para este video, para que ustedes vean la reacción de Brisa y la mía. Yo no puedo creer, todo eso lo pensé, ¿va a pasar cuánto? En 2 segundos. Le hablé todo el viaje, creo que no me quiere hablar más. Bueno, estamos acá chill con mi papá. Mi papá tampoco come carne, así que son... Este tiene queso. Y este tiene queso. Y este no sé si me gusta, tiene queso y verdura y no sé. Pero nada, es súper raro esto, siento que lo voy a conocer por primera vez. Siento lo que sentí cuando lo vi por primera vez, es exactamente igual, es como muy raro. Mirá si me desmayo. En serio, pa. Ya está preparada. Es verdad. Mirá si dice, ay, ¿qué haces acá? Así. Me cagaste el día. Boluda, me hubiera avisado que venía. Qué hija de... Igual de los nervios no tengo tanta hambre. Como estoy. No, como Claro, rico. Son 3 quesos diferentes. Uno es cheddar. ¿Y otro? Acabamos de comer recién y ahora me habló Tini. Me dijo que están comiendo. Entonces terminan de comer, nosotros vamos a ir al súper. Y tengo un plan porque yo, o sea, no es la idea quedarme media hora en el supermercado. Los del supermercado van a decir qué mierda está haciendo esta chica que no está agarrando nada, ni pagando, ni comprando nada. Entonces yo le dije que cuando ella esté a 2 cuadras del supermercado, yo voy a entrar. Voy a salir del auto y voy a entrar y me voy a esconder en algún lugar del supermercado. Y ella me va a decir, por ejemplo, estamos donde están las leches. Entonces cuando esté ahí, me va a decir, ya le puse la venda. Y ahí me acerco. Esto es muy improvisado, no sé si va a salir bien. ¿Va a salir bien o mal para vos? No sé, cualquier cosa puede pasar. Puede pasar cualquier cosa. Puedo entrar al súper y puede entrar ella a la vez conmigo y nos cruzamos y va a ser una mierda. Capaz nos olvidamos de grabar de la emoción o capaz nos vemos en un momento que no nos teníamos que ver y justo no estábamos grabando. Así que nada, chicos, yo voy a dar todo de mí. Estoy nerviosa, no comí casi nada. Dejé la mitad del sándwich porque estoy nerviosa y tenía miedo de los nervios vomitarle la cara o algo por ese estilo y cagar todo. Pero nada, vamos. Allá voy. Llegando. Está viniendo, me va a avisar todo, me está avisando todo. Me puso, sí, llegando. Ok, le avisé donde estoy para que no vaya en el lugar donde estoy. Y está por venir. Quédate ahí, me pone. Después de 7 meses. Después de 7 meses. De 7 putos meses. Me hace una fecha ahora. Mi corazón me hace pum, pum. Me vas a escuchar cuando entremos. Me dice que van a entrar ahí gritando. Me vas a escuchar cuando entremos. Me va a dar un fuerte corazón. Thank you.
arrancó para allá. ¡No, Jesús! Sí, yo estaba pensando en la misma. Te la regalo. Si la quiero usar, te la regalo. Estamos los dos. Yo no sé qué hago acá, la verdad. ¿En qué momento? ¿En qué momento, en serio? A ver. Te las manos. ¿Qué es rara? Estoy oliendo un perfume asqueroso. ¿Qué se siente verme después de 7 meses? Eso, te quiero hacer una entrevista en la habitación, por favor, cuando quieras venir. Bueno, ahí voy. Sí. Gracias. Yo precaví de no tener coronavirus antes de venir acá, porque yo no me sentiría orgullosa de contagiar a toda una familia entera. Y segundo, procuré que ella no tenga coronavirus y que nadie de su familia tenga coronavirus. Y obviamente nadie tiene. ¡Bri, vení! ¿Me desatás? No vine para esto. Le estaba contando a la gente que yo... No, pero bien. ¡Ay, nena! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay, ya! ¡Para! ¿Vos qué querés estar adelante? Sí, en el canal. ¿Me extrañaron? ¿Por qué? Mira esta empujosidad de querer estar adelante. Pero obvio que... Pero vos haces esto, haces. Ay, tipo, Dios, quiero volver a mi casa. Bueno, le estaba contando a la gente que yo iba a venir hace un par de meses atrás. ¿Te acordás cuando quería venir y te enfermaste? O sea, yo tuve la posibilidad de venir hace un par de meses y ella se enfermó. Para que digan que no nos cuidamos del coronavirus, qué sé yo. Y yo dije, no voy a ir, Brisa, porque vos podés tener porque, COVID. O sea, podía ser COVID. No, ella decía que no tenía COVID. Pero... No digas como que tuve, boludo. Si no, la gente va a pensar que tuve COVID. Bueno, yo le decía que ella tenía coronavirus. Pero no sabíamos. Podía ser COVID, pero en realidad no era COVID. Yo le hacía oler vinagre y todo. Ella olía lo más bien, qué sé yo, pero tenía síntomas. Pero, también. O sea, estaba resfriada. Entonces era, por las dudas, obviamente no vengas. Pero nada, ahora se me dio la posibilidad de venir por esta cosa que se va a enterar en unos días. Es que... ¿Por qué no es una mínima pistita? Dijiste que es lo de los 3 millones. Yo no iba a venir. Stay tuned. Atentos a lo que se viene. No es que digo, tengo que hacer algo y no tengo que hacer nada. No, posta que tengo que hacer algo y se me dio venir acá. Yo no iba a venir acá. Y de la nada me acordé que Brisa existía, que vivía acá. Y dije, wow, la puedo ver. Pero nada, se me dio, me habló una tal persona que no puedo contarles quién. Que me dijo, bueno, Angie, podemos hacer eso que querés hacer en Buenos Aires. Porque esta persona es de Buenos Aires. Y yo le dije, yo no soy de Buenos Aires, soy de tal lugar, no puedo. Toma el permiso. Me dijo, te puedo hacer un permiso legal, porque es todo legal, yo trabajo de esto. Y le puedo hacer un permiso a tu papá y un permiso al auto para que puedas venir a esta provincia. No voy a mentir y no voy a decir que en un momento no se me cruzó hacerlo ilegal. Como que 7 meses... fueron muchos meses, o sea... Sí, aparte, miren si tipo Angie va a venir a grabar algo en la provincia y no me va a visitar. No, pero... Hell no. Ya no aguantaba más. Yo me acuerdo que una vez puse un tweet. El último tweet antes que me suspendan la cuenta de Twitter era... Fue por tu culpa que no esto es lo que nos destruí. Esto es lo que destruiste COVID-19. Y había personas que me citaban el tweet y me decían... No, como que qué exageradas. Tipo. No, me decían, hay personas muriendo y esto es lo que destruye. Chicos, no sufran, no se pongan tristes por cosas porque hay gente que muere. O sea, obviamente hay cosas peores, pero nosotros tipo... No podemos decir lo que nos pasa. Pero nada, yo le debo la vida a ese ser humano, a este proyecto, porque pensé que esto nunca iba a pasar. Yo dije, ya está. A Brisa no la veo más. Yo pensé que nos íbamos a ver como el año que viene. A mí me daba también bronca porque yo lo quería hacer ilegal, ¿viste? En un momento dije, bueno, entro en desesperación. No hacía otra cosa que llorar en la cama. Estaba muy triste, estaba en la cama llorando. Me acuerdo que hacíamos videollamadas. Llorando. Había días que nos llamábamos, nos mirábamos, no nos decíamos ni hola y llorábamos. ¿Te acordás? Que un día nos mirábamos y llorábamos. Sí. Yo me lloraba, mal, como que era un punto que yo vivía es que de aparte, mal humor, vivía triste. Sí, yo también. Es que cuando... O sea, poner nosotros no vimos a nadie en la cuarentena. Entonces, no vimos a nadie. Estábamos solas, encerradas. Y esto le está pasando a todo el mundo. O sea, el primer mes se soportó. Pero ya 7 meses. Es que cuando la estás cumpliendo en serio. Yo no tengo a quién ver. O sea, yo no claro, tengo a quién ver. Aunque me digan, tipo, bueno, se puede juntar con gente. Yo Angie, no tengo, vive en la Loma del Orto. No tengo amigos para ver. No tengo a nadie para ver. ¿Con quién me voy a ver? Solo a mí. Y ella no se ve con nadie tampoco. Entonces yo decía, qué injusto. Porque capaz si ella vivía en la misma provincia que yo, nos hubiéramos juntado. Y yo creo que la salud mental también es importante.
Yo estaba en un caos. Yo iba de mal humor. Al principio mi papá y mi mamá... Hoy es el día de la salud mental. Mi papá y mi mamá me decían, no, Angie, al principio no vas a salir de brisa, no vas a salir de brisa, brisa no va a venir, vamos a respetar la cuarentena, qué sé yo, si yo me enfermo, nos enfermamos todos. Y era verdad, y al principio yo estaba igual que ellos. Pero llegó un momento que mis papás me veían tan triste, que era como, Angie, vamos a averiguar cómo puedes ir. Angie, andate de acá. Y mi papá, tengo los mensajes de mi papá que literal me dice, le pregunté, ¿llegaste? Sí, lo importante es que vos llegaste. Porque era como que mi papá me quería traer, quería que yo esté acá porque en serio estaba muy triste, demasiado triste, y nada, ahora estoy bien. Ah, Martín. No, igual a mí me daba un poco de impotencia porque veía, por ejemplo, gente que hacía joda, gente que se juntaba de 10 personas, de 15 personas en una casa. Y yo decía, la concha de tu hermana, yo quiero ver a una sola persona. Y seguramente si veo a esa persona sola, me van a hacer la vida imposible y voy a estar funada. Me van a hacer mierda. Pero encima nosotras ni siquiera teníamos tipo la chance, porque los viajes así de larga distancia eran tipo imposibles. Hay 400 kilómetros de distancia, hay ruta, hay chequeos, o sea... Basta, brisa con tus pies, te dije, me harás con los pies. Pero nada, estamos acá. ¿Qué opinan? Comenten. Comenten qué les parece. Si están de acuerdo o no. Si lo ven bien o mal. Yo ya no sé, chicos, yo no doy más. Encima tuve que viajar por esto, que es en serio, no estoy mintiendo. Ustedes saben cuando viajo por eso, si no, no iba a venir. Si no, no iba a venir. Yo dije, bueno, Brisa la veo el año que viene. Literalmente ya estábamos, tipo. Yo ya estaba rendida, yo dije, ¿quién es Brisa? Yo creo que te estoy viendo a vos ahora gracias a mis seguidores. Porque si yo creo que si no llegaría a los 3 millones, yo no podría ver, no te podría ver, porque este proyecto no existiría. Claro. Gracias, chicos. Me salvaron la vida. Literal, me salvaron la vida en todos los gracias. Sentidos. Gracias. Comenten. Comenten qué piensan, qué opinan. Ustedes me salvaron la vida. Comenten qué opinan de que estamos agradecidas. Comenten qué piensan. ¿Qué piensan, chiquito? Tenés pelo con un pelo. A ver quién es. Tiene pie más. Oh, wow. Comenten qué piensan. Comenten qué opinan de que yo tenga el pie más grande. El tengo pie. Un truco. ¿Te puedo hacer un truco? ¿Qué truco? Mi aparato sí. ¡Ah, ya! Yeah. ¡Dale, Bri! Haz un huequito en tus piernas. No, pero no, sí, para el truco. ¿Te gustó? Nunca lo pasé tan nuevo en toda mi vida. Porque para, ahora hablando de los 3 millones. Uy, te quedas una moneda. Ella ya sabe. Ella ya sabe lo que voy a hacer. Ay, yeah. Comenten qué piensan de que yo lo sepa y ustedes no. Yo siento, va a estar épico mal. Estoy muy ansiosa. Hay una cosa que todavía no la sé porque todavía no se hizo, que es para lo que vino Angie a hacer. Pero ya conozco una parte. Está épico. Y ella me tiene que ayudar en algo. Muy bueno. También estoy acá porque ella me tiene que ayudar en algo, hacer algo. Básicamente me está usando de hospedaje, de persona que la va a ayudar. Ay, Angie, ¿por qué? Gente, bueno, gracias a ustedes porque gracias a ustedes estoy acá. Gracias porque gracias a ustedes estoy acá. Está acá, tío. Y si te gustó este video, no olvides visitarme el próximo.